lindo nombre. Tengo 19 años y soy capacitadora asistente electoral. ¡Oye, es increíble! ¡Qué gusto, compañera! La actividad que me desempeñé durante este proceso electoral fue ayudar, asistir y apoyar a los funcionarios el día de la elección, así como a los ciudadanos. ¡Caray! Eso sí me interesa. También hice recorridos aquí en el Distrito 32. Conocimos las actividades que se llevan a cabo previas a la jornada electoral y posteriores a la jornada electoral. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Cuál es tu rol el día de la jornada electoral? Mi rol el día de la jornada es estar ahí para apoyar y orientar a los ciudadanos, ya que se sientan cómodos realizando al momento de realizar su voto y puedan tener una mejor experiencia en estas elecciones. Es bellísimo. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas compartir de lo que sucedió el día de la jornada con respecto a tu rol? Sí, hubo ciudadanos que se sentían algo perdidos y no sabían bien qué iban a hacer ya como funcionarios. Por eso estábamos ahí la CAE Federal y yo para poder ayudarlos a desempeñar sus actividades. Eso es parte de crecer, Tim. En general, ¿qué observaste en torno a la participación de juventudes el día de la jornada electoral en todos los lugares que anduviste? De hecho, me quedé bastante sorprendida. ¡Qué buen servicio! Y varios jóvenes realizando su voto, me quedé bastante sorprendida por el nivel alto de jóvenes realizando su votación este año. De hecho, igual fue mi primera vez votando y me sentí muy contenta por la votación que realicé, que tuve la oportunidad de realizar. ¿Cómo fue tu experiencia de haber votado por primera vez? ¿Qué sentiste al ejercer tu derecho al voto por primera vez? Me sentí muy emocionada ya que por primera vez estaba poniendo mi cachito de arena para escoger a las mejores personas que puedan desempeñar un cargo en estas elecciones. ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! Cerramos con un mensaje para niñas, niños y adolescentes de Ciudad Quevedo. El mensaje para ustedes es que se animen a participar para que conozcan cómo se lleva a cabo el proceso y que nosotros como jóvenes somos la oportunidad de generar el cambio en México. ¡Mexicanos al grito de guerra! Muchas gracias. Hay muchas personas que votaron hoy por primera vez en estas elecciones tan importantes en la Ciudad de México y a nivel nacional. ¿Qué mensaje le darías para todas estas personas primo votantes? Que conozcan las propuestas de cada candidato y elijan al mejor candidato de su elección. ¡Nadando, Dori! ¡Nosotros podemos! Y una vez que ya ejercieron su voto, ¿qué sigue para los primo votantes? Es decir, tú en tu propia experiencia, ¿qué sigue? Yo les invitaría a que se involucraran en este proceso para que podamos generar el cambio. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.